Hello, class. Hello, hello. Hello, Good teacher. night. Hi, good night to you. How are you? Ahí estamos. How is it going? ¿Cómo le va? Friday, and we are on class today. Gracias por el esfuerzo, chicos, de unirse I'm este día. very happy. You're very happy today. Excellent. Yes. Es viernes, pero Yes. Son excepciones, acuérdense. Ya la otra semana sí les vamos a dar ahí el viernes. Esperemos que todo esté normal la otra semana y ya descansen un poquito el viernes. But right now, Evening. we need to have class. Hi, good evening. Algunos se me pierden durante la semana. Pero aquí están. ¿Cuántos somos? Evening, teacher. Siete. Hi, good evening, Fernanda. ¿Y las Yo cámaras ayer qué no pasó, chicos? ¿Qué pasó, Fer? Díganme. Ah, no. pude estar porque tuve un percance con el carro, ¿O ya? pero notifiqué al grupo, ¿eh? Sí, es verdad, por Unos. ahí leímos. Sí, al Yo inicio tengo lo leímos. problemas con la cámara, Oh, teacher, ok. por With your camera, ok. Sí, traten de tratar de arreglar pues ahí lo de la cámara para que el lunes podamos vernos, que podamos interactuar y que pues sí, sus compañeros puedan interactuar con ustedes en los grupos y que no solo con cámara apagada. That's all right. Ok, vamos a dar inicio ya. In today's class, we are going to finish with section number three. Si se recuerdan, ayer estábamos hablando de un tema. We were practicing. ¿Qué tema vimos ayer al final de la clase? What was the topic? El tema con el que finalizamos ayer la clase. Siempre me gusta hacer repaso. ¿Qué hicimos ayer al final de la clase? No me acuerdo, teacher. de clases, 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 Bueno, no se preocupen, yo les ayudo. Don't worry. Ayer estábamos hablando de dar, to give directions. Here we have it. Giving directions. Y sí sentí que algunos andaban dudando todavía cómo dar una dirección. Entonces traté de hacer un ejercicio corto para el inicio de la clase y que tal vez lo que no se comprendió ayer, pues ahora lo tomamos de regreso y ahora sí. Intentamos practicar, no tengan miedo. Ok. First, vámonos al vocabulary. Quiero que me ayuden qué lugares identifican en el map. What places do we have in this map? Empecemos por acá. What is this class? High school. Oh, we have a high school. What is this? Library. Library. One more time. Library. Library, not really. What is the correct Library. pronunciation? There we go. Remember, library. Library. And what is a library Library. class? What is this? What is a library? La biblioteca. In the corner. Biblioteca. Muy Librería. bien. Librería, no, biblioteca. No. Ah, okay. Vámonos. What is this class? Hospital. 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 Muy bien. This one. Barbershop. Barber shop. Creo que no habíamos visto esta, pero se entiende. Barbershop. What is a barbershop? Yes, right? Yes. I guess it's Yes. sports. Sports Center. Center. Ajá. Sports Center. Y fíjense que decimos center. Sports center. Sports center. Center. ¿Pueden escuchar esto? Center. También algunos lo pronuncian como center, pero center. Center. Sports Center. Oh, what is this place? Grocery store. Ajá. And what is a grocery store? What is that class? Tienda de comestibles. De comestibles. Tienda de comestibles. Lo podemos No comparar podemos. con un supermarket. Yes, No. no.
Vale, vamos a poner acá. Un supermarket sería como ya un lugar muy grande, muy completo. Like Walmart, Price Mart. Son supermarkets. Ese sería como decimos acá una abarrotería. Un grocery store ya es un lugar más pequeño, ¿verdad? ¿Y cómo le llamo a la tienda que está ahí en mi colonia, que es un poco más pequeña? Ya no sería grocery. ¿Podemos llamarle? Convenience store. Ya es más pequeña. Vamos como bajando de tamaño. Supermarket, grocery store, convenience store. ¿Okay? Para que sepan identificar si es que en algún mapa están las tres opciones. Right, let's continue. What do we have here? Shopping center. And what is the shopping center? No es como el que tenemos teacher. Acá, ¿verdad? Hello, welcome. ¿Qué es el shopping center? What is the shopping center? Tienda de ropa. Un centro de compras. Exactly. Not only clothes, no solo ropa. You can go and get shoes. You can go and get like cualquier cosa. Any other, yeah, utility that you need. Okay, what do we have here? Bank. We have a bank. We have here drugstore. A drugstore. What is this place about? Café. Café, café. Se pronuncia igual, solo que aquí no lleva tilde. Café. And we have a bar. 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 Okay, creo que el vocabulario lo manejamos. ¿Qué pasa cuando ya identifiqué los lugares? Miren, doy una dirección. And I have two questions. ¿Puedo preguntar con? Ok. Let me do this one real quick. Vaya, para que quede claro, chicos. Ya vamos a practicar. Tengo dos tipos de preguntas. No dos tipos, dos opciones o dos maneras de preguntar. Number one, how do I get to? Or, how can I get to? Ustedes deciden cuál ocupar. Okay? Si el verbo get, o can I get, o how do I get. Okay? Es lo mismo, es para ubicarnos. Ayer igual discutíamos, o quizás no quedaba claro, lo de las avenidas. Y lo de las calles. Si nos vamos a lo correcto, a las nomenclaturas, aunque nosotros casi no las ocupamos, creería. Si se fijan las avenues, tengo dos opciones. Walk up o puedo walk down. I can go up or go down. En el caso de las calles, the case of the street, no voy a ocupar la expresión up, down, ¿ok? Por la orientación. Entonces, ¿qué puedo ocupar para las calles? No lo tengo aquí en mi cuadro, pero puedo decir walk on. O puedo decir go on. Acuérdense esto para las calles, streets. Y en el caso de las avenidas, ¿qué voy a ocupar? Aquí sí puedo decir, miren, walk up, go up, o lo opuesto que tengo, walk down, aquí se los pongo, walk down, or go down. Esto sí necesito que quede bien, bien claro. ¿Ok? Para avenidas, ¿qué voy a ocupar? Ahí sí puede expresarme con camina hacia arriba o hacia abajo, ve hacia arriba o hacia abajo. En el caso de las calles, no. Por su orientación, decimos walk on, camina sobre, camina en la calle de Pine Street. Ve sobre la Pine Street. ¿Quedó clara esa parte de vocabulario?
Es específico para street, ocupando la preposición on. Y en el caso de las avenidas, ahí sí puedo expresarme con up o down. Ok. Pero quiero que gires. Ok, puede ser a la izquierda o a la derecha. Turn left. Como estoy hablando de calles, miren la preposición. On. En el caso de las avenidas, no necesito. Cuando yo ya llegué a ese lugar, ya llegué. Estaba queriendo llegar hasta el hospital. Ah, ya me encuentro en el hospital. When we get to the place, cuando ya llegué al lugar, ocupo expresiones como next to. ¿Por qué? Porque puedo empezar a comparar. The hospital is next to the barber shop. Puedo decir que está cercano a alguna cosa. The hospital is near the sports center. Puedo decir que está a la izquierda de. The hospital is to the left. Está a la izquierda de. The library is to the right of the barber shop. ¿Ok? Recapitulo. Paso número uno, pregunto. Paso número dos, ocuparíamos la información que tengo acá. Todas estas indicaciones. Y el paso tres, cuando llego al lugar, ocupo estas. Right. Si está claro lo que acabo de explicar, is it clear? Yes. No, hoy sí, enciendan los micrófonos. Is it clear? Yes. Yes or no? Yes. Sí, teacher. Clear. Vale, vamos a la práctica. A ver qué tal nos va en este ejercicio. Look. As of right now, ahorita me encuentro acá, miren. Yo estoy at the grocery store class y quiero llegar hasta, quiero ir hasta el barber shop. Barber shop. Primero, ¿cómo hago la pregunta? Quiero ir de la grocery store hasta el barber shop. Make the question, class. ¿Quién hace la pregunta? Make the question, please. How do I get to the grocery store? I guess it. One more time. Don't worry. Cualquiera puede preguntar otra vez. How do you make the question? La toca ya. Okay, okay. Go, please. Okay, how Catherine. How do I get to barber shop? How do I get to the barber shop? Okay. ¿O qué más puedo preguntar? How? How can I get to? Very good job. Primer paso, listo. Y ahora empiecen a ubicarme. Estoy en la grocery store. ¿Qué necesito hacer, clase? Pero está sobre la First Avenue o sobre la Pine Street. Ahorita aquí. Voy a estar acá. Walk up. Ajá. Walk. Walk up. First Avenue. Walk up. Turn right. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué acción hice? Turn right. ¿Pero a dónde? On Pine Street. ¿Y? Llegué. Ahora que llegué, empiecen a darme puntos de referencia. ¿Qué está a la par? ¿Qué está atrás? ¿Cómo se dice? Left. No, ahorita ya llegué. Ya llegué. Ocupemos estas expresiones. Ah, díganme, the barber shop is next to the hospital. Me encanta, the barber shop is next to the hospital. Denme más referencias. Compárenlo con el Sports Center. Okay. Barber shop is across from Sports Center. Me encanta. The barber shop is across from the Sports Center. Compárenlo con el drugstore. In front of drugstore. The barber shop is. Aquí también sería across from the drugstore. Ocupen cerca esta preposición. Near. ¿Está cerca de qué? Hospital is near the library.
Very good job. Último ejercicio porque ustedes van a hacer uno también. Estoy ahorita en la barber shop. I am at the barber shop. Pero quiero moverme hasta the high school. Ubíquenme. Sigo en la barber shop. Go class. Los escucho. Pregunta, ¿cómo la hacen? Make the question. How can I get to the high school? How can I get to the high school? Vamos, ¿quién me orienta? Se puede utilizar las dos, teacher. Walk down and es una calle, down. Identifiquemos. No, eso solo es para avenidas. Entonces sería walk. Walk. Muy bien, walk. Camina sobre. Walk on street. Pine Street. ¿Será que ya llegué? Sí, ¿verdad? Walk on Pine Street. Yeah, easy. Ubíquenme, ¿qué hay a la par? A la... Y todo eso. Next to... Is near... The high school is... Yes? The high school is across from library. Oh, very good job. It's across from the library. What else? Across from the library. Is that? And the high school is across from grocery store. Yes, it's across from the grocery store. Exactly. Aquí está, miren, across from the grocery store and across from the library. Y díganme que está en la esquina y me dan las ubicaciones. ¿Cómo digo eso? Está en la esquina, ¿ve? ¿Quién recuerda? Corner. Ajá, corner. Is on the corner of. ¿Está en la esquina de qué clase? The street. Primero mencionamos la avenida, pero no veo la otra calle. So, is on the first corner of. The first avenue. First avenue and. And Pine Street. Excellent. ¿Qué les toca a ustedes ahora? Look what you're going to do. Ya todos llegamos a la high school. Y los voy a enviar del high school hasta el café. Pero no me digan ahorita nada de respuesta. Go from the high school to the café. Eso es lo que quiero que repasen ahorita. Claro, si terminan rápido en grupo, pueden moverse del high school al shopping center o practicar con sus compañeros. Les envío esta imagen, 5 minutos para practicar con sus compañeros. ¿Cuál es el paso número 1? Preguntar. ¿Cómo llego a tal lugar? Número 2, dar direcciones. Y 3, comparar qué hay a la par. Y decir que está a la par, al cruzar, y todo eso. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, this is clear what we are going to do. Yes, it's clear. Ok, yo solo lo voy a estar escuchando, a ver cómo les va. Here we go. Grupo de 4. Go, please. No, grupo de 3. Excellent. Go with your classmates, please. Hi. Hola. ¿Hay alguien allí? La mayoría tiene apagado el micrófono. Kevin, Brenda, Gabriel, Kevin, David. Hola. Okay, if you cannot join the room, you can stay here. Trabajen aquí, okay? Don't worry.
Can I stay here? Pero es que todos tienen apagados los micrófonos. Brenda, Gabriel, Kevin. Bueno, entonces hagamos nosotros la práctica. Here we go. Okay. I don't know if it's Brenda, Kevin, and Gabriel is there. Remember, guys, this is time to practice. Please. Time to practice. Vamos. We are at the high school and I need to get to the cafe. Okay, make the question, please. Primero la pregunta. Yes. How do you I get the coffee? One more time. How do I get? While on or while, okay. While on in the Second Avenue and Pine Street. Yeah. Sería across from in across from Sports Center. Okay, one more time. I got confused, I guess. We are at the high school. Vamos. ¿Qué necesito hacer? Oh, es que depende de donde estemos, es verdad. Wait. So we walk down, right? Nos vamos para abajo, like this. Walk down, ajá. Continue. Sería. Estamos at the high school is right on now. On the First Avenue and on the First Pine Street. Okay, otra vez, okay, desde el inicio. How okay. Do I get to the cafe? Empecemos a dar las indicaciones. Vale, sería, sigan las flechas que yo estoy haciendo. While on First Avenue and while on no, Pine porque Street. es una avenida, puedo decir up or down, puedo decir walk down First Avenue y después cuando es avenida es walk up o walk down. Sí, ahí sí puedo ocupar las expresiones sí. De up and down. Pero cuando es okay. Una calle, es la preposición. It's well on. Muy bien. Okay. ¿Eh? Eso, excelente. Sería well up First Avenue okay. Y well on Pine Street. Pero ¿será que nos hizo falta algo? La acción de girar. Tengo que girar, acuérdense. Girar hacia mi izquierda o hacia... Cuando estoy bajando de la First Avenue, ajá. Tengo que decir que debo ¿cómo girar. Se dice? Ajá, ¿cómo se decía eso? No sé, ayer no estuve en la Porque clase. Miren la acción acá. Ah, es que eso es entonces. Okay, turn, porque estoy bajando y giro. Turn right. Puede ser left o puede ser. Turned. Right, muy bien, Catherine. Ajá, ya okay. Giré y me mantengo caminando aquí. So, walk on Pine Street. Llegué a mi punto. Y ahora okay. Empiezo a comparar qué hay enfrente, a la par. Hagamos, vamos. Where is the cafe? Next to bar. Yes, it's next to the bar. Great. Across from Sports Center. Across excellent. From drugstore. Yes, excellent. Amazing. Yeah. And that's it. Y no demos tantas referencias. Con dos quedemos suficiente. Les pongo una para finalizar. Estoy aquí al hospital, estoy en el hospital. Y llévenme, chicos, okay. Hasta la grocery store. ¿Qué hago? Estoy aquí. Walk up. Well on Pine Street. Muy bien. ¿Y ahora? Aquí voy a cruzar. Turn on the first the
Avenue. Ah, muy bien, muy bien. Ok, llegué. Empiecen a comparar. Across from The grocery store. The grocery store across from high school and shopping center. And a shopping center. And that's it. Así tómenlo. No se compliquen tanto a la hora de estar dando direcciones, ¿ok? Voy a revisar a dos grupos más y luego volvemos. Great job. Okay. ¿Terminaron? No, los escucho. Sí, lo terminamos. Lo terminamos. Ok, preguntas, questions. ¿No? ¿No? ¿Sí está claro? Como es chiquito, es bien fácil solo. Yes, ok, I get it. Okay. Cuando okay. Es nada más, teacher, cuando es sobre, es walk on, ¿verdad? Walk on. Acuérdense que cuando usamos walk on se refiere a calles. Calles. Ok. Puedo ocupar up and down solo con avenidas. Ok, y ahí está. Veamos si es verdad que hicieron el ejercicio. Yo sé que sí. Ahorita me encuentro, miren, en el shopping center. Y quiero llegar hasta acá, el Sports Center. Ubíquenme, clase, but, vamos. Welcome. Yes. Pine Street. Muy bien, y ahora miren lo que hago. Across from coffee. ¿Vieron la acción? No, pero... Ah, muy bien, miren acá. Sigo walk on Pine Street y hice un giro por aquí. Turn left, yes. On Second Avenue. Muy bien, that's it. Y ahora empiecen a comparar qué hay cerca de this person. Across from cafe barbershop. Ok, from the cafe and the bar. Okay. Across from barbershop. And it's across from the barbershop. That's it. On the corner of... yes. Well, it is on Avenue. The... mm-hmm. And Pine and Street. Pine Street. Muy bien. That's it. Very good job. ¿Eh? Pues sí. Ya me siento más tranquila. Vámonos a la sala principal. Great job, class. Amazing. Ok. Vamos a regresar a los compañeros. Ok, como dijiste, keep on talking, don't worry. Okay, just give me a moment, please. Brenda. Perdón, chicos, que a veces sí no me queda como el tiempo de ir, estar dando la clase y revisar WhatsApp, ¿okay? Porque mi teléfono, les dije, no me funciona y solo lo tengo en el laptop. Así que, Brenda, mil disculpas, ahorita le respondo. Ok, clase, ¿cómo se sienten con el ejercicio? ¿Sí está más clara la sí, idea quedó de más la claro. Dirección? Yes, right. Pero a mí ok, sí, hoy que sí ya puedo dormir entonces. Yo no también. Dormí anoche, pensé que yo también dicen que sí. Es cierto que eso es lo ideal, así ese contexto. Te doy la indicación que te vas a la izquierda, a la derecha. Aunque en El Salvador lo hacemos a nuestra manera, a la par del palo, de la pupusería. Pero miren, nosotros lo aprendimos correcto. Que lo apliquemos sí, y se puede aplicar. Ya, chao. ¿Sabe, teacher, de que la manera en que le explicó, siento yo que era como que más fácil? Porque más a mí fácil, ya me lo habían, ya me lo habían explicado y con ese tema sí me di duro. Es que sí. Fíjense que a mí también me cuesta, incluso en español... que lo del oriente, poniente, no, no es... eso es que yo hasta siento que... ahorita no tengo conocimiento alguno. Exacto, hasta hoy yo insisto y digo,
o no fui a esas clases en la escuela o no me las dieron porque yo no me ubico. Entonces, sé lo frustrante que es tratar de ubicar a alguien y no poder. Pero por eso les quise traer así, en una sola diapositiva, como el tema y paso por paso. Hago la pregunta, hasta dónde quiero llegar, trato de ubicar a la persona a tu derecha, izquierda, camina sobre la calle o la avenida, y cuando llego al lugar, trato de dar puntos de referencia, está enfrente, a la par, atrás de, y así se hace mucho más fácil dar direcciones. Right. So, no se let me check the attendance list. Vamos a ver quiénes están en la clase ahorita. Porque sí, es un problema. There we go. Puede ser problema eléctrico o podría ser. Grupo de 9 a 10, Brenda Yasmín Reyes. En la parte Brenda Yasmín Reyes. Vamos a escanear nuevamente y vamos a verificar. Y había que ver. Dagna Lizet Rocha. Presente. Muy bien, Dagna. Pero se da el caso de que cuando los van a llevar a una prueba, oye, 27, ¿verdad? Yes. Oh, ok, here I am. Darling Melissa Méndez. Darling Melissa Méndez. Entonces, ese es el problema y se puede dar. No, she's not here. That's all right. Esther Abigail. Esther Abigail. Present. Bien, Esther. Evangelina Yamilet. I am here. Okay, help me out. Le ayudo con su nombre para que le registre la asistencia. That's all right. Fabiola Pamela León. Fabiola Pamela. Fernando Manuel. Present teacher. Bien, excelente. Gabriel José Hernández. Present teacher. Muy bien, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Janet del Carmen. She's not here. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson. Juan Carlos Maravilla. Present teacher. Okay, excellent. Catherine Stephanie Melgar. Present teacher. Okay, Catherine. Catherine Stephanie López. Present teacher. Okay, Catherine. Kenia Yamilet Pérez. I am here, teacher. Okay, Kenia. Kevin David Quijano. Kevin David Quijano. Él mandó un mensaje a WhatsApp, teacher. ¿Y qué dice si me ayudan, chicos? Que no podrá estar en la clase, oh, en la clase sí. Completa. Ok, pero no lo veo acá. Bueno, Kevin Josías Flores. Presente. Bien, Kevin. Laura Concepción Mena. Present. Muy bien. Omar Alberto Chacón. Omar is not here. Susana Yasmín Saldaña. Susana is not here. Virginia Stephanie Escobar. And Jani Carolina Cortés. She's not here. Right. Okay, class. Now, let's move on. But let me ask you, ¿completaron ya la sección 3? Específicamente el midterm exam. ¿Sí lo hicieron? Y si lo hicieron, ¿cómo lo sintieron? Fácil. Son poquitas las difíciles, pero se entendían. ¿Sí? ¿Y los demás cómo lo sintieron? Más o menos. Más o menos, dicen. ¿Por qué, pues? Porque sí, teacher. Vale, vamos a... Les voy a ayudar para que ustedes sepan cómo comprender cómo es que debo analizar la información de la plataforma o de cualquier ejercicio. Y créanme que no es difícil. En el caso del listening, no lo había hecho con ustedes. Y vamos a tratar de identificar, en este caso, qué información tengo acá. Este es el único ejercicio que ya me aparece completo. Los demás sí vamos a ir completándolos con ustedes.
Miren acá que tengo. Mark. Me hablan de Mark. ¿Y qué información tengo acá? 13, 30, 33. Entonces en el audio yo sé que voy a escuchar uno de esos tres números. 13, 30, or 33. In number two, what information do I have? ¿Qué información tengo? Friday, Saturday, and Sunday. Ah, ok, sé que voy a escuchar uno de esos tres nombres. Nombres, días. Pero acá me dice, they are going to have a party on. Ellos van a tener la fiesta on Friday, on Saturday, on Sunday. And the last one, they are going to at the party. ¿Qué van a hacer en la party? Dance, to sing songs, or to watch television. Y ahora, en conjunto con el audio, van a ver que no es tan difícil. Here we go. Let me play this audio again so we can work on that one. Here we go. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Okay. Que incluso lo resaltaron dos veces. What is the correct number? 13. Okay. ¿Qué día van a tener la fiesta? Escuchemos. Here we go. Two. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday. Okay. Well, his birthday is on Friday. But we're going to have the party on the weekend. But we are going to have a party on a weekend. Tu cumpleaños es el Friday. But we are going to have a party on a weekend. Y cuando dice weekend, abarca dos días, Saturday and Sunday. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Y luego ella afirma que es on Saturday. Saturday. Y la última que dice, ¿qué van a hacer? Activities that they are going to develop. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? We are going to have a karaoke party. And what is karaoke about? It's about singing songs. Okay, singing songs. Y nos vemos. Los otros sí no los tengo resueltos. Singing songs. Very good job. Interesting. De esa manera pueden ustedes buscar palabras claves, pero primero necesito identificar la información que le presento. Ok, letter V. Match the questions with the answers. Al inicio puede verse abrumador. Tengo tanta información que no sé cuál es la correcta. But not class, it's very easy. Tienen que manejar así este tipo de ejercicios. Number one, are we going to work this weekend? Primero, sé que es una pregunta con el sujeto we. ¿Qué otra información me da? Work this weekend, trabajar este fin de semana. ¿Qué significa? Que si me están dando una pregunta con we, mi respuesta que debe de llevar, ¿qué sujeto debe llevar? We. We. Y ahí está fácil, empiezo a identificar ¿qué opciones me sirven o cuáles no me sirven? ¿Esta me funciona? No. No. Porque es by. It's. No. ¿Funciona? Miren esta. Yes. Y no hay ninguna otra que haga, en este caso, relación la pregunta con la respuesta. So, what is the correct one? La única correcta es esta. Very easy. Are we going to work? ¿Vamos a trabajar? Quiero ver si tiene relación. No. No, we are going to relax. Fácil. Number two,
¿Quién es el sujeto de mi pregunta? Are they, are they going to cook dinner? Ellos. Con solo esto que tenga. Fácil. ¿Cuál es entonces la opción que lleva they? D. I have letter D por aquí y tengo letter F. Ah, me quedan dos opciones, pero ¿cuál es entonces la correcta? La que tiene relación. La que tiene relación con lo que me están preguntando. Are they going to cook dinner? Yes, they are. They are going to make pasta. Y acá me da otra información. They are going to have a party. Entonces no tiene que ver con mi respuesta, aunque está usando they. Pero la que tiene que ver con mi pregunta es letter D. Y así voy descartando las que no me sirven y las que sí. Number three. What is the subject for number three class? Are you. You. Pero aquí hay que tener cuidado. No voy a andar buscando una respuesta con you. Siempre que me dicen are you, es como que me están diciendo a mí la pregunta. Are you going to exercise this evening? ¿Cómo respondo? I am. Yes, I am. No, I am not. Porque va dirigida hacia mi persona. ¿Cuáles son las opciones que me sirven? Look. De ahí no tengo ninguna con I. Que tengo we, they, he, and they. Y ninguna relacionada. Sin necesidad de leer. Muy bien. Y no tiene relación con lo que me están preguntando. Are you going to exercise? Swimming, sí, puede ser tomado como un exercise. And that's it. Number four, let me make a correction here. Hago una corrección por aquí. Bill es el nombre de una persona. Acuérdense este detalle, muy importante. Bill, mayúscula inicial. Chicos, si reemplazo Bill por un pronombre, ¿cuál sería? He. Y ahora que ya tengo he, mucho más fácil identificar. ¿Cuál es la única que lleva he? Está bien. Los demás llevan I, it's, nada que ver. La única que lleva he. Yes, he is. Veamos si tiene que ver con la pregunta. Is Bill going to do anything after work? ¿Será que va a hacer algo después del trabajo? Yes, he is. Yes. He's going to be his parents. Entonces, sí. Click on here. Y la número 5, identifiquemos los sujetos de mi oración. Pam and Andrew. Si sustituyo Pam and Andrew por un pronombre, ¿sería? They. Ok, y ahí ya se me hace más fácil saber mi respuesta. Tengo la letter D. And I have letter F. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Letter D o letter F? Letter F. ¿Por qué es la F y no la D? Why not? Porque la D hace referencia a comida, que están preparando pasta. Ah, o sea, me nada encanta. Que ver con... ¿Y la F? ¿Tiene a una actividad. Ah. Entonces dice, are Pam and Henry, Andrew going to have a picnic? ¿Será que van a tener un picnic? No. Es no, otra actividad. They are going to have fiesta. A party. Yes, they are going to have a party. Entonces, ¿por qué es la correcta esta? Porque ya usó la de teacher. No, esa no es la respuesta. Es lo que analizaron ustedes. Porque tiene que ver o está hablando de una actividad. Una actividad. Number six. Is it. Estamos con it y me está hablando de qué. ¿Qué tema? Del clima. Is it going to rain tomorrow? La única que tengo con él. Con it sería esa. No, no, it's not. It's going to be cloudy. Y sí, habla del clima. And let me check on that one. Y ahí está.
¿Vieron cómo podemos ir analizando la información? Sí. No se asusten cuando vengan toda esta información. Porque tuve un estudiante que me dijo, teacher, pero es demasiado, yo no entiendo nada. No. Traten de ir eliminando lo que no les sirve. Y analizar lo que sí me va a servir. Next one. Ya, creo. Conversation. What do you need to do? Ahora hacen lo opuesto, miren. Me dan la respuesta y ¿qué necesito? La pregunta. El mismo ejercicio, solo que ahora es lo opuesto. The opposite or the other way around. ¿Qué información tengo acá? Next summer, we are going to go to Alaska. We are going. ¿Vamos a irnos a dónde? A Alaska. Alaska. ¿Qué será que le están preguntando? ¿Cómo va a ser next summer? Exactly. How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar? No. Where are you going on in summer? ¿A dónde vas a ir? Okay. Miren esta. Who are you going to go with? ¿Con quién vas a ir? When are you going to go? ¿Cuándo? Entonces, la única opción es... There we go. Let's continue. Alaska. Wow. Y me dice por acá. We are going to take a boat. Vamos a irnos en un bote. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo se van a ir? ¿Y cuál es la respuesta? When are you going to go? When? ¿Cuándo? Esto es cuándo. ¿Cuándo van a ir? How are you going to get there? How are you going to get there? Tell in class, ¿cómo vas a llegar allá? We are going to take a boat. Vamos a llegar en un bote. That sounds so exciting. Y miren acá, dice, I'm going to go with my family. Voy a ir con mi familia. ¿Cuál es la pregunta entonces, clase? Who are you going to... ¿Con quién vas a ir? Who are you going to go with? ¿Con quién vas a ir? Great. We are going to go on June 21st. ¿Qué tengo que preguntar? Si tengo información sobre una fecha. ¿Cuándo? When are you going to go? When are you going to go? Yes. Chicos, ¿cuál corrección harían acá? Aquí hay una corrección que hacer. Vamos, quiero escucharlos. ¿Qué corrección haríamos, Laura, Kevin, José? ¿Y? Ajá. Ah, ¿qué pasa? Pondría primero la fecha y luego el mes. Primero el número y después el mes. No, no es esa la corrección. The capital letter. That's it. ¿Cómo escribo los días de la semana y los meses del año? Con capital letter. The capital letter. Inicial mayúscula. June. Ahí sí es un detalle de corregir. June. Revisemos si me salió correcto este ejercicio. And yes, 20 de 20, that's all right. ¿Nos quedan cuántos? Complete the conversations. Conversation number one, a headache, un dolor de cabeza. Sería have. Sentir, muy bien, que sentir, have, tener, obtener, o el verbo tener. Feel, de tener. En este caso, have. Headache. Y las enfermedades usamos have. I have a headache. I have a backache. Me duele. Uso el verbo have. Yo tengo. I have a headache. ¿Qué hacemos con las pastillas? What do we do with pills? Take. Do we drink, take. Eat, or take? Take. Take. Bien, no olviden eso. Pastillas, usamos el verbo take. No drink, no. Take. The matter. ¿Cuál es el problema? What's the matter? What's the matter? What's the matter? How's or why what? No existe. Entonces es what's the matter? ¿Y qué te pasa? What's the matter? No me siento bien. I don't feel.
No me siento mejor. Well. No me siento bien. Well. O no me siento enfermo. Well. Well, I don't feel well. I have an stomachache. I have a stomachache. Conversation number three. ¿Cómo te sientes ahora? How? What do you feel today? How do you feel or why? How is the correct one? Excellent. Ah, not so good. No me siento bien. I, sore eyes. How? Mis ojos irritados, me duelen. How? Muy bien. Acuérdense, estamos hablando que algo me pasa. Entonces, I have a headache. I have a backache. I have sore eyes. El verbo es have. Aquí hay otro ejemplo. Miren con el verbo have. I have a backache. Don't. ¿Qué recomendación me da? No hagas. Don't. Tengo dolor de cabeza. Exercise. Repitamos. Exercise. No hagas ejercicio. Exercise. ¿Y qué hago con la medicación o el medicamento? Use. Ah, ¿será que me sirve solo tener el medicamento? No, necesito usarlo. ¿O lo regalo? Use. No. Use this medication. Miren, ahí está. 20 out of 20. And the last one. Read the article. Recomendaciones. Cuando vayan a tener una lectura, si la lectura es así de corta, lean todo. ¿Ok? Me es más fácil leer y luego completar esta parte. Pero si la lectura es muy extensa, busco palabras claves y así puedo responder. Es como en el listening, busquen palabras claves. Home remedies. Ok. A cold. ¿Se acuerdan que era una cold? What is that? A cold. Creo que es resfriado. Yes, es un resfriado. What can I do or what can you do for a cold? Vamos a ir subrayando palabras claves. What can you do? Deme el home remedy. Eat hot chicken soup. ¿Qué hago para una tos? A cough. Deme el home remedy. Drink hot water with red vinegar. Ah, wait. Pero algunos se me quedaron por acá. A cold. Great job. Eat hot chicken soup. Vamos aquí, clase. Vamos en el segundo. A cough. ¿Qué hago para una cough? Drink water, or take some honey. Very good job. What do I do for a headache? Put a cold cloth on your head. Okay, put a cold cloth on your head. Y continúa, ¿verdad? Or splash your face with cold water. Y me sigue dando más ideas, pero ahí la idea principal. Insomnia. What can I do for insomnia? Drink a large glass of warm milk. That's all right. Drink a large glass of warm milk. ¿Saben qué es esto? A large glass. ¿Qué es? ¿Qué es un glass? ¿Un vaso? Es un vaso. ¿Un vaso de qué tamaño? Largo. De agua. De leche. En este caso, large no hace referencia a largo, sino grande. Grande. Large es grande de leche caliente. Como las tallas de la camisa vienen en S, M, I, L. Decimos small, un vaso pequeño, camisa pequeña, medium, mediano. Y decimos, no decimos big, decimos large. O sea, hace referencia a grande, large. Ok. En base a esa información, ¿qué hago para lo primero? For a cold.
Me decían palabra clave sopa. Soup, soup, soup. Some ¿En dónde people está? Eat a hot chicken soup. Some people eat hot chicken soup. Here. For a cough. Palabra clave en cough. Honey. Which is the correct one? For cough? No. You can drink one tea or take some tea. Honey. Very good job. How about for a headache? ¿Te acuerdan del headache? ¿Qué hacía con el headache? Yes. Put a cold cloud on your That's head. All right. That's all right. And for insomnia, ese no se me olvidó. Insomnia. What do I do for insomnia? Chicken soup. Drink a large glass of warm milk. Yes. Excellent. Or take a warm bath. And here we have it. Okay, los escucho. Tienen ahorita, yes, un minutito para decirme cómo sienten ese tipo de ejercicios, cómo vieron la manera en que lo analizamos. Okay, desglosamos. A mí me gustan. Okay, Dagna, ¿lo comprendimos un poquito mejor? Yes. Sí, de hecho ya lo tenía. Okay, muy bien. No es, sí. Excelente, perfecto. Así me gusta que vengamos solo a repasar. ¿Qué más? Y el resto de los compañeros. Yeah. Todo bien, teacher. Gracias, muy bien explicado. No, that's all right. Esa es la meta, motivarlos a que no se vayan a frustrar. Lo que no entiendo, ¿no? Teacher. Dígame, Dagna. Son las del 4.4. Ah, pero ese ya es el 4. Es que ya estamos hablando de el pasado, ¿verdad? El pasado. Get ready, class. Desde lunes. Tengo tres noches cambiamos la cabeza. En el pasado. Vamos a hablar del pasado, pero igual lo vamos a ir tomando despacio, say crisis. Pero sí, vamos a tratar, ahí sí, con el pasado es una de las partes gramaticales que pueden ser un poco más difíciles, porque hay que memorizar una cantidad considerable de verbos y no hay otra manera más que memorizarlos. No por magia voy a hablar en pasado, no. Tengo que memorizarlos. Así como me sé los verbos en presente, el verbo correr, dormir, hablar, que ya los identifico. Ahora, toda esa cantidad de verbos, tengo que aprenderlos en pasado. Así que tenemos un buen reto. Y no solo va a ser en este módulo. Eso sí, ténganlo por presente. Vamos a tomar un par de módulos más hablando del pasado. ¿Okay? Así que clase, vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a continuar cuando. Thank When are we going teacher. To continue? On good Monday. Night. So good night to you. Happy Thank Friday. You, bueno, lo que queda del Friday. Happy weekend and see you on Monday. Bye bye, class. Thank you, teacher. Bye. Good night. Good night to you. Bye bye. See you. Adiós, teacher. Bye to you. Good night. Goodbye.